La foto, esta fue realizada en los primeros días del triunfo de la revolución. Prácticamente habían transcurrido 40 días. Se realiza el 9 de febrero del año 1959. Yo no había cumplido los 15 años, tenía 14 años y nos enteramos por los compañeros del ejército rebelde que estaban custodiando en la seguridad del edificio del Tribunal de Cuentas, que era posible que el comandante en jefe participara en una reunión ese día en los salones de dicho tribunal. Y fuimos hacia el tribunal, hacia el edificio. Y esperamos tranquilamente ahí durante horas a ver si efectivamente el comandante en jefe vendría, participaría en la reunión como nos habían dicho. Ya era de noche, antes de las 12 de la noche, y vimos como uno o dos vehículos se habían incorporado de la avenida Rancho Boyero hacia ese terraplén y después tuvieron que parar inmediatamente porque no pudieron seguir circulando. Había un obstáculo en el terraplén y no pudieron circular y se trataba nada menos que del comandante en jefe, Fidel Castro, y del comandante Camilo Cienfuegos que lo acompañaba y un grupo de combatientes del ejército rebelde. Salimos corriendo en busca de ver la posibilidad de tirarle una foto y esa fue la que realizamos. Ellos se dirigían hacia el tribunal. Al cabo de muchos años supimos que allí lo que se estaba en ese momento realizando era una reunión con los compañeros dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria con vista a ir ya creando las bases para lo que se llamó después la reforma estudiantil. Y ya en fecha tan reciente como en febrero del 59, ya el comandante en jefe estaba tratando de darle otra proyección distinta completamente al sistema universitario, la universidad para los revolucionarios, la universidad para el pueblo. La foto fue revelada en unos estudios que había en aquel entonces, en el 59, se llamaba Estudio Naranja. Cuando aquello me quisieron comprar el negativo, que después desgraciadamente lo perdimos, pero nosotros nos negamos porque no teníamos intenciones ninguna. Es decir, que prácticamente esta foto es inédita, no está en ningún lugar porque siempre la hemos conservado en nuestra casa. Esa inclinación de la foto. Yo no podría explicar, yo me imagino que haya sido que como yo venía corriendo, como mismo pude tirarla corriendo y sorprendido también, era la primera vez que veía a ambos líderes juntos. Salió como salió en este caso. No fue. No, salió así. Estuvo así con nosotros desde el 59 hasta el 2012 y en el 2012 unos amigos nuestros de España nos hicieron una mejoría en esa foto, el compañero Julio y María Dolor, y que hoy podemos conservarla. Quizás el guardia que viene atrás, el combatiente del ejército rebelde que viene atrás se ve mejor, su rostro se percibe mejor, el auto. También se ve un pequeño auto con sus faroles prendidos, estacionado, cuando ya no pudieron avanzar más. Es decir, que está mucho mejor que el original. Los documentos que tanto Fidel como Camilo llevan en el bolsillo, el tabaco de Fidel,
Sí, que en sentido general está mucho mejor. Los grados de Fidel se ven mejor. Seguí con ellos hasta el tribunal que estaba ahí a unos pasos donde estábamos, a menos de 100 metros. Ellos cogieron el ascensor, que era en un piso superior. Nosotros también subimos en el mismo ascensor con ellos y nos incorporamos indebidamente a una mesa de reuniones que había allí sin correspondernos, porque no éramos nadie. Creo que eso nada más que se le permite a un muchacho quizás de la edad en aquel entonces, que tenía muchos deseos de estar cerca de los líderes que habían hecho posible el triunfo de la revolución. El Fidel es el que está frente por frente. Camino tiene inclusive la dirigida, la vista hacia otro lugar. Sin embargo, el comandante en jefe sí tiene su vista puesta en lo que tenía delante. En este caso era yo con la cámara. Si se hubieran tomado medidas de seguridad en aquel entonces, yo no pudiera haber estado tan cerca de ellos.